Reportajes Tele 13. Cumplen 20 años de las rutas patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales. Una oportunidad para conocer hermosos lugares de nuestro país. Por ejemplo, el lago Budi, donde en varios puntos de la costa se mezcla el turismo y la cultura mapuche. ¿Cómo llegar? Ponga atención a Reportajes de Tele 13. En el sur de Chile hay un lago que cautiva con su grandeza, sus postales, su historia. Es el lago Budi o Budileufu, como le dicen en estas tierras. Porque es territorio mapuche, uno lleno de mística y cultura, en la que nos adentraremos desde sus raíces. Aquí parte la ruta patrimonial. Hombre y mujer, cada uno representa a un espíritu, la tierra y el agua. Al medio de la ruca, un huampo, una milenaria canoa mapuche. Tú has visto crecer esta raza mapuche por más de 12.000 años. Ahora te invito a que me acompañes también en mi navegación y que mi huampo nunca se dé vuelta. Eso lo utilizaba cotidianamente el pueblo mapuche para transportar, para cazar. Para ir a otros lugares, para ir a casarse o robarse la novia también. Un tronco talado cuidadosamente. Antes se socavaba con fuego y conchas de mariscos. Una visión entregada por los espíritus les decía con cuál árbol estaba permitida su construcción. Hoy, Carlos, empresario indígena, pone a la mano del turista la experiencia del huampo. No, pues sí que lo intenta. Sí. Para sacar el guapo. ¿Están ustedes así? Sí, nosotros estamos, no sé, pues ya 3 semanas puede estar así. Tiene que estar bien de, una que es bien de salud, y tiene que estar bien espiritualmente, porque si no te cansa la mitad. Esta es la experiencia de poder vivir en una ruca. Sí. Acá pueden venir a quedarse, a alojar y cada ruca tiene 4 camas y en la noche se puede conversar. Conversar como ya no se hace en las grandes ciudades, ese es quizás uno de los principales atractivos de esta ruta patrimonial, la oportunidad de hablar de lo que nos pasa, escuchar, traspasar conocimiento como lo hacían antiguamente los mapuche, todo alrededor del fuego. Se transmitía igual todo el conocimiento a través de la conversación. El mapuzungún antes no era una lengua escrita. Y ese conocimiento es el que traspasa también en sus tejidos. Ella y 6 mapuche comercializan telares confeccionados con las mismas técnicas enseñadas por sus ancestros. Los telares se venden y también acá se enseña a quien quiera aprender. La gente acá viene a aprender y después también ellos recomiendan, y durante los últimos años hemos recibido más gente que ha venido antes y que después vienen con su familia, amigos. María Huacarán nos muestra cómo los mapuche hacían algo tan importante como la harina. ¿Se ponía trigo? Se ponía trigo ahí. Nuestra madre, ahí está. ¿Ves? Algo que cambió con el tiempo. Está en Temo, es uno de los puntos de la ruta patrimonial. Aquí, el primer molino de la comuna de Puerto Saavedra se convirtió en un museo. Fue una industria pionera, insertada en el pueblo mapuche. Con eso, consiguieron alimentación para todo el invierno. La gente sembraba grano, trigo, por ejemplo, para el autoconsumo. Y de hecho, el hecho de tener una cantidad de trigo para moler y pasar el invierno por los malos accesos de camino fue extraordinario. Ah.
además de conocer y de aprender sobre la cultura mapuche, hay en este sector lugares tan bonitos como los que ven detrás mío, este humedal Ayipen, que es uno de los 13 puntos de la ruta patrimonial del lago Budi. Como el mirador del Cerro Maule, en el que se encuentra el río Imperial y el Océano Pacífico. O Puerto Domínguez, una localidad con esta vista y con una variedad de servicios de abastecimiento para continuar con el viaje. Este pueblito es chico, este lago Budi es hermoso, pero no lo conoce la gente. Estamos muy atrás mano, como se dice. Acá es muy agradable todo, la gente muy, muy expresiva, demuestra mucho cariño. Y es bueno que venga a conocer. Todos puntos de esta ruta patrimonial del Ministerio de Bienes Nacionales, que este mes cumple 20 años de existencia. A veces uno va con la familia, con los amigos en el auto, quiere pararse a mirar esas maravillas naturales y no tenemos dónde estacionar o dónde bajarnos. Hoy día hemos estado instalando varios miradores a lo largo de esta ruta, pero también le hemos puesto unos tótem, hitos, para que podamos conocer la historia de ese lugar en español, en mapungún. Miradores como el de Tranapuente. O la costanera de Nehueltúe. Nosotros hemos lanzado una página web que se llama chileestuyo.cl. En esa página van a poder encontrar todos los destinos turísticos relevantes por región, región por región, o también por interés. Es decir, si una persona quiere buscar destinos de relajo, destinos de deporte, destinos de naturaleza, van a ir pudiendo encontrar todos estos destinos. Una oportunidad de conocer ese Chile que muy pocos saben que existe y aprender de una cultura que nos sigue enseñando a cuidar nuestras raíces. Esas que forjaron el país en el que vivimos y que lo siguen haciendo.